Buenas a todos, hoy vamos a empezar con Atomic Heart. Vamos a ver qué tal se da este nuevo juego. Let's go. Pues no. Nueva partidita. Pacífico. Venga, vamos a darle a fallo local. Tampoco vamos a ir de cagoneta. ¿Quieres disparar? Pues dispara. ¿Quieres pelear? Pues pelea. Nora se siente sola. Me encanta este sitio. Da buen rollo. El complejo Chelomei se concibió para ser un lugar de trabajo cómodo e ideal. ¿Llegaremos para el discurso? Sí, hay tiempo de sobra. Hasta podemos montar en las atracciones luego. La ciudad de las nubes de Chelomei es un hito de la ciencia y la tecnología modernas. Se construyó sobre una plataforma Ícaro en 1950. En ella viven grandes científicos de las demás repúblicas soviéticas, incluso de la RSS de Alemania. Mucha sensibilidad. Hay que tener una mente sumamente brillante y dedicada para trabajar aquí. ¿Te apetece un refresco, camarada? Claro, gracias. Muy bueno. Parece que otro robot se ha enganchado en un árbol. Es que me parto el culo. Están muriendo los sistemas de navegación de los robots. Ya, me he dado cuenta. Vaya, sí que hace buen día. Vaya, vaya. ¿Qué les pasa a tus Ayus, Andrei? Se han vuelto locos. ¿Qué diablos les has hecho? Llevan así todo el día. El número 3 está jorobado. Tienen que pintar esas casas, pero mira a qué se dedican. Dame tu código de control y te los pongo a punto. Sujétame el cerdito. Gracias, señora. El código es 0451. Acordaos, 0451. A trabajar, gandules. Vamos, vamos. Anda, lo conseguiste. Mil gracias. Disfruta de los festejos. Wow, wow, wow. ¿Has dormido a gusto? Buenos días, doctor Sechenov. Descansé bien. A tus órdenes. ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo. Me estoy acostumbrando. No esperaba menos. Diseñé el dispositivo yo mismo. Ten cuidado con él. Es más importante de lo que cabría esperar. Sí, doctor Sechenov. Conmigo está a salvo. Preséntate en el laboratorio para completar la integración del guante. Hoy tengo la agenda completa, así que Mikael Stothausen te pondrá al día. Luego hablamos. Entendido. Ah,
Te han ordenado ir al laboratorio, camarada mayor. Hay una turbina esperándote en la aeropista. ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas, no seas paliza. Me alegra ver que no tienes preguntas, para variar. Gilipollas. Pensamiento, camaradas. ¿Quitarán esas nubes que amenazan lluvia mientras de tormenta? El parte meteorológico dice que hará bueno todo el fin de y el lunes. ¿Tú qué miras? Controles. Estabilidad del ratón. Algo mejor. Ve al desfile. ¿Dónde está el desfile? Ah, para allá. Vamos a ver. Todo el mundo parece feliz y contento. Igual que en China. ¿Has estado en China, camarada mayor? He estado en todas partes. Bueno, en todas menos en China, la verdad. La instalación 3826 no está muy lejos de nuestros aliados chinos. Me gusta su carácter. Y esto... ¿Dicen que se está bien? Claro que sí. Tú combatiste en la guerra, camarada mayor. ¿Has recordado algo? No recuerdo una mierda. Tengo la mente en blanco desde que acabé herido. Es como que tengo algo atascado en la cabeza, pero no consigo sacarlo. Cabrones carbonizados, joder. Mira, ese fue el año que me regalaste una cesta llena de lilas. Oye, oye, que no es un monumento de la parra. Ahora somos científicos. Así que nos honra a nosotros. ¡Qué feliz soy! La red neuronal. Vale. Me raya que no pueda correr. Se presenta el mayor Nichaev por orden directa del camarada Sechenov. Bienvenido, camarada mayor. Hoy es un día feliz. El del nacimiento de Colectiv. Sí, ya, por muchos años. Vamos al grano, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Este es el futuro de la educación soviética. Un proyecto personal del doctor Sechenov. La polieducación. Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio en centros educativos son cosa del pasado. Ahora basta con inyectar un neuropolímero que lleve codificada la formación deseada. Por ejemplo, un plan de estudios universitario de ciencias naturales. Y de este modo, ser una persona más instruida. ¿Quieres hablar coreano? ¿O doctorarte en física nuclear? ¿O quizás tocar el piano con Colectiv? Voy a chuparla. Hostia, qué bueno. Puedes. Que sí, que ya me conozco el cuento. Sáltate la paja, robot. Perdona. Claro. No cabe duda de que tu caso concreto era... No. No quería saltarlo. Fuck.
actualizado. Acabas de mejorar el guante con una función de escaneo. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de conexión directa con tu sistema nervioso, en concreto con el polímero de las retinas oculares. Para activar el escáner solo tienes que hacer un gesto especial. Elige un objeto interesante y extiende la mano hacia él. La palma de la mano tiene que quedar mirando al objeto. Dobla todos los dedos de la mano, excepto el índice y el pulgar, y extiéndelos formando un ángulo recto para activar el escáner. Hostia puta, robot, ¿quién diseñó este chisme? ¿La Santa Inquisición? ¡Demonio! ¡Yo te expulso! Que sepas que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto en dadaísmo absurdista, vanguardista, interpretativo avanzado. No sé qué fumaría ese tipo, pero yo también quiero. ¿No dijiste hace un rato que tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta habilidad podría serte de lo más útil en el futuro. Pero por ahora sigue con la misión. Pero hay algo que coger. Parece. Let's go. Camaradas, el discurso del director general de la instalación 3826, el doctor Sechenov, va a empezar. Saludos, camaradas. Soy Dmitri Sechenov, desde la instalación 3826. Bienvenidos al futuro. Se avecina el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Solo hace falta un pequeño paso para llegar. Preséntate en la recepción de ese rascacielos, camarada mayor. Te están esperando. Está guapo, ¿eh? No, no exagero. Mira, lo mucho que ha cambiado nuestra querida Unión Soviética en las últimas décadas. Me alegra que te lo tomes con calma, camarada mayor. Tienes un coche esperándote. Ve al despacho del doctor Sechenov para conseguir el código de acceso. Está con una de sus guardaespaldas. Ya, Natulnik. Este sitio me encanta. Da igual cuántas veces venga, siempre me sorprende. Es genial. Ha llegado el ascensor. Muy guapo. Controlar robots con la mente. Dominar
estilazo. La ciencia es poder, créeme. El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. ¿Por qué tener dos aviones en una habitación? Un obstáculo que la ciencia no pueda superar. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. Código de activación, vale. Es una puta llave. El vehículo está aparcado abajo. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí. Yo quiero pasar. Pero bro. Aquí Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día acosándome. Dime, ¿qué te parece Chelomei? Te has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos, no para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. Eres un soñador, Dr. Sechenov. Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladoras, viajes espaciales, incluso robots. ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, P3. El hombre nace para soñar, para hacer grandes cosas. Pero, por desgracia, hay quien quiere hacer trizas esos sueños. Y ahí entráis hombres como tú, Sergei. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. Te estará esperando una Tereskova que te llevará al complejo Vavilov. ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. En camino. Estaría guapo que hablasen en ruso. Sí. Yo creo que sí. Si te metes más en el papel. ¿En serio? ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Kolektiv 2.0 con festejos sí, en cada ellos, ciudad. Lo sé. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores política robóticos de la Unión. Tenemos suficientes dispositivos pensamiento, no habrá escasez, afirmó el diputado del pueblo Salshinov ante la preocupación general en la ciudad de Osiork. Quítale un poco de música. Mucho mejor. Oh, vaya, musicote. Con tu tarea y en menos de una hora. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. ¿Qué has dicho? Que ya voy, que me enfrío. Gracias, Herr Stockhausen. El doctor Sechenov ya me ha puesto al tanto. Coño, es una ciudad voladora. ¿Te has pasado un poco? No. Por lo que sea, tu respuesta no me ha sorprendido nada. Supongo que no les tengo respeto a los pelotas. No sé. ¿Hay alguien a quien sí le tengas respeto? Claro, pero el respeto se gana. El doctor Sechenov lo tiene porque me salvó la vida en quirófano. Todos los demás tienen que ganárselo. Oye, ¿por qué coño vamos montados en una tartana unida a un puto robot? ¿Estaban pillados todos los jets o qué? Joder. Montar en turbinas es una tradición.
Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva y se empleaban para llegar al primer complejo científico. Me vale. Pero ¿por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? ¿Cerdos voladores? ¿Has visto algún cerdo volador? ¿O alguna vaca voladora? Sí, en el cóndor. Algún genio como tú se le olvidó poner una valla, pero aquellas vacas solo volaban en una dirección. Hacia abajo. Tengo una sugerencia, camarada mayor. ¿Y si te centras en tu misión y ya pienso yo por los dos? ¡Calla la puta boca, Guante! Déjame escuchar. ¿El qué? ¿Hay algo aquí que no hayas visto ya? Nunca había estado aquí. ¡Chitón! ¿Cómo? ¿Y eso? No sé, joder, para ya de tocarme los huevos. Mil disculpas. Shut up. Guapo todo el mapa, todo esto. A ver cuando se empieza a poner turbio. Esta es la audioguía de la instalación 3826. Pronto llegaremos a nuestro destino. La hora estimada de llegada son las 11:47. La temperatura del exterior son 26 grados. Corre una suave brisa. Ahora se ve en el puente Sayud Granite que une las orillas del lago Lazud y dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación, la VDNJ y Sajalín. Conectadas por tren de levitación magnética o maglev, tecnología pionera del Departamento de Diseño de Chelomei y proyecto personal del Dr. Lebediansky. Lebediansky. Ahora se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje de robots y distribución de piezas de maquinaria para suministros de diversos complejos de la instalación. Se controla de forma remota con un nodo Colectiv 1.0 y puede tramitar y servir hasta 100 pedidos por hora de forma autónoma. Amazon 2.0. Debajo está el centro computacional del Dr. Sechenov. Nexo de control y unidad de procesamiento de radio principal de este nodo de red. Ahora sobrevolamos las centrales solares Girasol, que suministran electricidad a toda la VDNJ, así como al Parque de la Amistad de los Pueblos, las localidades cercanas y las líneas de tren Maglev. La instalación 3826 tiene una red de estaciones de tren Maglev que lleva a los trabajadores de un complejo a otro de forma fácil y cómoda. Pasamos sobre el majestuoso monumento de la llamada de la Madre Patria, erigido en 1949 para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y entramos en el complejo Babilov, donde los numerosos milagros agrícolas de la instalación 3826 dan fruto. Ahora se ve el monumento de la hoz soviética, diseñado por los escultores Yelena Mujina y Alexander Kivalnikov y erigido de forma autónoma en 1951 por la red neuronal Colectiv 1.0 con la ayuda de robots constructores, lo que la convierte en la primera obra de arte hecha en colaboración por hombres y máquinas. Ojo. Sí, la otra se hizo a mano. Esta visita guiada llega a su fin. La instalación 3826 tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas de cualquier rincón de la Unión Soviética. No nos cabe duda de que te encantará vivir y trabajar en este mundo de avances revolucionarios y fantásticos logros científicos para mayor gloria del Partido Comunista y del pueblo soviético. Mayor, el profe
inicia maniobras de combate. ¿Iniciando el qué? ¿En serio? ¡Cuidado! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pero qué? No te desabroches el cinturón hasta que el vehículo se detenga por completo. What the fuck? ¿Qué pollas en vinagre pasa aquí? No tengo información al respecto. Todos los robots desarrollaban sus operaciones con normalidad y de repente se volvieron hostiles. ¿Pero qué coño haces, robot de mierda? ¡Sacad esos culos metálicos de aquí! ¡Pero qué maleducados han sido! El ascensor ya está operado. ¡Oh, oh! ¡A tomar por culo, puta! Prosigue con normalidad. Un robot remolcador DAFA llegará enseguida para hacer un acoplamiento magnético y llevarnos volando a... ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! ¡Oh, socorro, camarada mayor! ¡Voy a caerme! ¿Qué mierda es esto? ¡A chuparla! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Hostia! Oh. ¿Tú me estás jodiendo a mí? A ver qué pasa ahora. ¿Y esta caída de FPS? Joder, cómo me duele la cabeza. Oh, ¿es tercera persona? Pensaba que era primera. What the fuck? Aquí P3, ¿me recibes? Sergei, ¿estás bien, chico? Estupendo, jefe. Pero aquí nada va como debería. Pase lo que pase, está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Collective e hizo que los robots civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Tu misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevártelo. Exacto. Sechenov, corto. No puedo hacer nada. Okay.
puta. Oye, Guante. Sí, Mayor. ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Collective 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el complejo Babilov. Entendido. Podré con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del complejo Babilov. Hay que encontrar una forma de entrar. Vale, pues a ello. ¡Venga! ¡Quien sea! ¡No puedo respirar! ¡Tú! ¡Ya voy! ¿Sigues con vida? What the fuck? ¡Mierda, ni te me acerques! I'm a fat bitch. Vete a tomar por culo. Pita, joder. Ahí va. No te me quedes mirando, que casi te estrangula. Dame la mano. No me lo esperaba. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por no la ayuda. No ha sido nada. Joder, la abuelita. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots están atacando a la gente y los que no se han escondido están muertos. Aput. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Claro. Pero no te daré una mierda. Ahí abajo hay un complejo. Si quieres un arma, ve allí. ¿El complejo Babilov? Lo que buscaba. Ah. Pues estás de suerte. Yo también voy allí. Es bastante seguro. ¡Mierda! ¡Un pechila! Me cago en todo. Tenemos 30 segundos. ¡Ponte las pilas! ¿30 segundos para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. ¡Y sin vaselina! ¡Hostias! ¡Es inútil! ¡Ven aquí, machote! ¡Vamos, vamos, vamos! Agarra esta llave y gírala en sentido horario. ¡Sentido horario, gilipollas! Sí, bien hecho. Eso nos dará algo de tiempo. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Venga. Lleváis dos días comiéndome el culo. Chupaos esa. ¡Joderos! Joder con la abuela. Tomar por culo. Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada. Vale. Parla.
Vale. Verás como es un robot otra vez. Tenía que haber escaneado. Así que se abre. Las salas de son zonas seguras del juego. En todas ellas hay una máquina de guardado de partida manual. Dibujitos. ¿Y las máquinas? Se me pueden hacer que derribarán a Petres si impactan contra él. Cuando uno esté preparando un ataque potente, Charles indicará el mejor momento para esquivarlo. Cuando aparezca el resaltado rojo, pulsa Shift. Surgieron de las cenizas. ¡Oy, va! ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes del robot. Todos son potentes. Los ataques que hace un robot durante un pico de potencia son especialmente peligrosos y pueden derribarte. Cago en el copón, ¿por qué no me lo dijiste antes? Destruidos contienen un medicamento reanimador neuropolimérico llamado Neuromed. Extrae la cápsula de Neuromed y úsala para curarte. Adelante, mantén F. Vale. No te vendría mal recoger los recursos que vayas encontrando por el camino, mayor. ¿Recuerdas que tienes una mochila Yarov o Blakov para guardar objetos y equipamiento? Emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlos. ¡Qué guapo! Del camarada Sechenov, director. Todos los trabajadores de la instalación, incluido el personal de la, se someterán a poliminización el 10 de junio de 1955 y firmarán el protocolo tras el tratamiento. De seguridad. Evaluación del preso Petrov. Nervioso impulsivo. Llevo un tiempo desquiciado debido a todo lo que ocurrió. En la investigación psicológica no existen causas objetivas que puedan haber causado su psicopatía. Yayacina. Quiero que te tengáis presente. Zinaida Muravyova. Yayacina. Según se lo digo,
Plantones. ¿Dónde está? ¿Qué es de flores suficientes de zona? O sea, zona de vivienda. Portados. De hecho, del incidente en el hospital y se está tratando a la víctima. Vale. ¿Para qué valdrá todo esto? Pero yo me lo llevo. Acércate con discreción al robot y haz un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. Ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84, sírvele un té al camarada Kalsov. Será un segundo, ¿vale? Full. Oye, ¿eso es una pera? ¿Y funciona? Todas las peras de la instalación 3826 están conectadas a un generador de emergencia y nunca se apagan. De esta forma, los trabajadores pueden estar en contacto permanente. Pero hace falta, en plan, una contraseña o una credencial o algo así para acceder a una pera, ¿no? Puedo darte acceso a cualquier dispositivo de la instalación. Esto también se aplica a los trinadores, que a buen seguro te encontrarás de camino al objetivo de la misión. Vale. ¿Del imperialismo? ¿Qué? Ajá. ¿Lo de detrás? Oye, guante. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para hackear Collective? El traidor no trabajaba solo, conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Por eso estás aquí. Días. ¡Ojo! Te esquive, perro. Eso no. ¿Me estás diciendo que un puñado de traidores
consiguieron de algún modo hackear Kolektiv, una red creada por las mentes más brillantes de la Unión Soviética? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Kolektiv un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos. ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? Pueden, pero tardarán un tiempo en el que mucho más... Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación. No, 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 te lo pinches, no. Te lo pinches, hijo de puta. Ay... Joder. Oh. Madre mía, qué malo soy. Cerrado. Tan pronto los robots empezaron a atacar a los humanos, se activó el modo de emergencia. La instalación 3826 está cerrada y eso incluye el sector interno. Entonces, ¿cómo voy a abrir esta puerta? Está bloqueada con una cerradura electromagnética. Así que tengo que freírla con un pulso electromagnético. ¿Y cómo coño lo hago? Puedes equipar el guante con un módulo ZAP de generación de PEM. En alguna parte de la instalación habrá una cápsula con el... Algo va mal. No hace falta que me lo digas. ¡Hostias! ¿Coño es eso? Un enorme... robot. Hola. Hola, hola. ¿Qué me hablaste? Levántate, soldado. Genial, solo un poco más. ¿Qué tal? Tirando. ¿Cuántos dedos ves? Cuatro. Bien, levántate. Ayúdame. Mentira, eran cinco. ¿Quiénes son? Los que te trajeron. Presiona la herida. Intentaron salvarte. ¿Y tú quién eres? Una médica. ¿No tienes nombre? No es momento para charlar. ¡Joder! Los forceps. Forceps, forceps, forceps. ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? ¿Por qué tardas tanto? ¿Tienes una cápsula de neuropolímero? No la necesitamos. ¿Cómo te llamas, doctora? Larissa, haces demasiadas preguntas. Pues hazlo tú sola, lo tienes controlado. ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario. ¡Pero ya lo tenemos! Bien. Parece que nos entendemos. ¿Cómo lo has hecho? Haces demasiadas preguntas. ¡Al suelo! ¡Oh, hostias! ¡Hostia puta! ¡Esquiva el rayo!
Muere, cabrón. Uf, me la comí. Uf. Se metió Larissa. No sabría decir. El sistema de ventilación consta de un gran número de conductos ramificados. Vale, ya veré luego. Hola. ¿Qué es ese chisme raro de la puerta? Una cerradura. ¿En serio? Pues ábrela, venga, que hay prisa. No puedo ayudarte con esto. No dispongo de ninguna función de cerrajería. Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras. Con lo listo que eres. Vale, ya. En otras palabras, que eres básicamente inútil, como siempre. Prueba a chasquear los dedos en el momento. Ha funcionado. ¿Una nana? Esto no me gusta. Charles, ¿qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora. Es una rival muy peligrosa. ¡La leche! ¡Hay que joderse! ¡Oh, menudo cemento! ¿Cómo quieres despejar las torres, los cochos? ¡Deja que te haga la cama, nene! ¡No te me resistas, cariño! ¡Va encantado! ¡Que no te agarre los brazos! ¡Sí! ¡Eso intento! ¡Acepto sugerencias! ¡Llévame a su manipulador sensorial! ¡Qué cachonda estoy! Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a pie. Ya verás cómo te pongo tú. ¡Deja que me acerque! ¡Qué bruto! ¡Me encantan los días duros! ¡Voy calentísima! ¡Más cerca! ¡No la alcanzo! ¡Hago lo que puedo! ¡La muy puta está fuerte! Estoy a tu disposición, cariño. A placer para mi amo. ¿Qué quieres que te haga? No sé qué tenía que hacer. Más habilidades disponibles, pero por ahora elige Zap. Zap. El guante puede generar una descarga electromagnética para atacar a enemigos y hacerles daño eléctrico. Sus objetivos robóticos son especialmente vulnerables a la electricidad. Reclamar. ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz. A nivel profesional, tía. Claro. Si ya lo he visto todo, cabrones carbonizados. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca. Las armas tienen su utilidad. Abre la ventana correspondiente, mayor. Líbrate de ese guante, guapetón. Ya no lo necesitas ahora que me tienes a mí. Te haré todo lo que quieras. ¿Tienes una espada? ¿Una espada bien grande? Clávamela en la ranura para que te la ponga más dura y presta. Nora puede mejorar armas y equipamiento. Así... Y puedo hacer mucho más. Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores. ¿Te ha gustado, tiarrón? Sí. Ha estado bien. Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos y traerme regalos que me pongan toda guarra. Ya verás lo que es estar cachondo de verdad.
¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas. Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos. Por suerte no son nada tiquismiquis, aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales. Entonces estaré atento. ¡Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria! Mira, no aguanto más. Nos vamos. Entonces aquí puedo mejorar el este, pero no puedo... Ah, esto lo puedo reclamar de la... Todos estos... El personaje lo puedo devolver. Sus cámaras de recirculación. Escudo con el guante puede rodearte con un escudo. Protege del daño. ¿Cuántos tengo? 34. 66. 20. 12. Esto ya lo tengo, pero podría darle esto. Me va a pillar el escudo de momento. Usa la V. ¿Qué les pasa a los Ayus con el cuerpo negro, Nikolai? Los Ayu a seis normales cumplen mis órdenes y siempre son amables, pero los de negro andan como Pedro por su casa. Van donde les apetece y no hacen caso a lo que les mandan. Ayer uno de ellos tropezó conmigo y ni siquiera me pidió perdón. ¿Solo responden a la gente con puntuación social alta o algo así? Respóndeme tan pronto puedas. Esto empieza a bloquearme. Vamos a guardar. No vaya a ser. Genial, los putos ascensores no funcionan. ¿Ahora qué hago? ¿Salto para abajo o qué? No tienen corriente. Si vuelves a conectarlos, funcionarán como antes. Supongo que tengo que buscar un interruptor, pero ¿dónde coño andará? Podría seguir los cables, pero están ocultos en las paredes. El escáner puede detectar emisiones eléctricas. No, para allá no puedo ir. Cuidado. Ahí delante hay una cámara de seguridad diente de león. Si nos detecta, esto se llenará de robots. Relaja la raja, que puedo distraerlo lanzando algo y luego tumbarlo con un PEM. Esto es chungo.
¡Ajá! Has encontrado la llave. Ahora podremos acceder al interruptor. Sí, pero antes voy a echar un vistazo rápido por aquí. Me hacen falta componentes para mejorar el arma. No iré muy lejos con esta puta mierda. No seré yo quien te lo impida. Sabia decisión, Charles. Oye, Charlie. Charles. Lo que sea. ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética se verá afectada. Los robots soviéticos se consideran perfectamente seguros y fiables en todo el mundo. ¿Por qué lo son? Pues claro que lo son. Por eso la traición de Petrov ha sido un ataque al mismísimo corazón de la madre patria. Le ha dado una auténtica puñalada trapera a su propio país. Quiere que todo el mundo deje de emplear nuestros robots. Pensaba que no lo había dado. Vale. Está chido esto, ¿eh? Bueno, por ahí no se puede. Y por ahí tampoco. Está cerrado. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo va a costar arreglar este puto sitio? Sin duda, el panorama es preocupante. No obstante, los robots podrán reparar los daños bastante rápido. Dudo muchísimo que la gente de aquí quiera saber nada de los robots después de esto. ¿Pero cómo coño voy para allá? Ah, por aquí. Vamos a poner una galletita aquí. Claro. Hasta las cerraduras les gustan las galletitas, ¿verdad? Oye, Charles. Sí. ¿Te gustan las galletitas? Es un sistema de seguridad pasiva con relé láser. He visto cosas así un montón de veces. Hace falta un código de colores. Por desgracia, no tenemos ningún código. Vas a tener que descifrarlo empleando la lógica. ¿En serio? ¿Y yo que iba a quedarme aquí parado hasta que se apagase eso? Rayos, cabe decir que esto es uno de esos sistemas, un dispositivo de seguridad pasiva, efectivamente. Tío. Hasta un niño puede utilizarlo. De combinaciones se envía una señal al panel de seguridad. Si el guardia de turno puede impedir cualquier acción no autorizada. En cambio, en caso de emergencia, hasta un trabajador sin formación puede emplearlo. Además, por limitaciones de software, los robots no pueden controlar el descodificador de rayos. En caso de avería robótica. Parece bastante sencillo. Pero no entiendo. Intenta
intenta hacer que coincidan los colores de los rayos láser con los colores de las luces. Seguro que funciona. ¿Colores de los rayos láser con... ¿Qué? Bien, ya hay corriente. Volvamos. Oh my god. Joder. Era súper sencillo. Pero no estaba viendo los colores. Y bien, ¿cuál va a ser? Sugiero el de la derecha. Es decir, que no tienes ni idea. En ese caso, voy a subir al de la izquierda. Hola. Ahora. Te he marcado otro punto de ruta para facilitarte la orientación. ¿Te crees que soy un zopenco o que sé perfectamente a dónde tengo que ir para cumplir la misión? Solo quería hacerte la vida más fácil. Puedes hacerme la vida más fácil si dejas de tocarme los huevos. La puerta tiene un cierre electromagnético. ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor. Pararlos o incluso matarlos. Cierrate puerta. Censura. La estructura del cáñamo. Tráfico de drogas, de droguerías. Vale. Reforzar la supervisión del preso, Víctor Petrov. Envío un mensaje cifrado polimérico. Los terminales que emplea en estos momentos. No hay forma de cifrar ninguna clase de textos o datos, pero se han identificado los remitentes. Ojo, les habían pillado.
Dios mío, lo que juego ya, chaval. Madre mía, madre mía. Me la comí. Por chulo. Otra vez, joder. Chútatelo. Hasta el fondo. Bien. Hostia. Se puede nadar en el polímero. Lo he hecho alguna vez. Lo cierto es que es agradable. Un poco como nadar junto a ballenas y delfines en el mar. Da mucha paz. ¿No tengo respiración? Perfecto. ¿Cómo se reinicia la línea? Tiene que haber un panel de control cerca. No me digas. Ahí está el panel de control. Y como no, está cerrado. Os encantan estas movidas, ¿eh? Pero esto es nuevo. Es una cerradura de combinación. ¡Ah! Me va a llevar años adivinar la clave. Mira a tu alrededor. Puede que alguien tenga el código. Tengo que encontrar el esquema. Diagrama desbloqueado. Selecciona el procedimiento deseado. Armas, per favore. Hostias, la cantidad de mierda que hay. Hostia, ¿puedo hacer de esto? Estoy... ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas? Esto la verdad es que no lo estoy usando.
32. 104. Austin Putin. Oh no. Cómo molan las animaciones. Esto es mucho. Está bloqueado. Bueno, pues nada, de momento nada. ¿Qué iba a hacer? Así, guardar. Algo tiene que moverse. Cualquier cosa. No funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. No hay esquema. No hay tu tía. Joder, si está vivo. Un esquema. Necesito un esquema. Por desgracia, está muerto. Estamos rodeados de cadáveres. ¿Por qué te has bloqueado como todo lo de por aquí? No funciona. No, no funciona sin el esquema. Los muertos tienen una memoria neuropolimérica residual y pueden comunicarse durante un tiempo después de la muerte. El esquema, el que me hace falta para mover los vagones. ¿Dónde está? Lo tiene el jefe de estación. No sobrevivió. No fue tan rápido como yo. Murió. Aquí están todos tiesos como la mojama. ¿El jefe de estación murió en este túnel? En este túnel. Murió y todo se bloqueó. Ante mis ojos. Necesitas el esquema. Voladora será Moscú 2, la nueva capital de la Unión. Tengo que encontrar al jefe de estación. Ojalá supiese dónde está. Igual debería haberle dado las gracias. Camaradas. Me cago en la puta. Un cadáver que habla. ¿Qué has dicho, camarada mayor? Mira, combatí durante toda la guerra, de principio a fin. He visto de todo. Pero lo de los cadáveres parlantes... Coño, ¿cómo es posible? Es un subproducto de una actividad cognitiva neuropolimérica persistente. Todos estos muertos estaban polimerizados y sus cerebros aún no se han descompuesto, por lo que siguen conectados al neuropolímero. Okay, pero me dice que para allá. Oh my God. Está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza, ¿no? Vulgarmente hablando, sí. El neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona. ¡Qué mal rollo! ¿Y seguirán mucho tiempo? No sabría decirte. Entre un minuto y un par de días. Pero parece que a más tiempo tras la muerte, más daños acaba sufriendo la información. Entiendo. Entonces lo que dicen no es tan importante. Pobres desgraciados. No, pero... A ver, bro. Descansar es importante. Forma de tratar a una persona. Vamos a la estación. Conecta los vagones y salgamos de aquí. Los dotes no son iguales.
Bro, bro, bro. Brum, brum. Que era el de arriba. Vale, pues vamos a ver. Qué bunda. Espero que funcione. La línea está activada. Bienvenidos, pasajeros. Ocupen los asientos listos para salir sus billetes. Hostia, qué miedo esto. Será un viaje movidito. Hostia. Esto no va a frenar. Estaba claro. Mierda. Sabía que sería jodido. ¿Otra vez tú? Cuidado, hay un agujero. Lo veo. Subiendo por la pared, ¿no? Porque para abajo no creo. No me podía bajar. No quería bajar tan de golpe. ¿En serio? ¿Puedes bajar aquí para nada? Los robots. ¿One more? Anda. ¿Y ahora qué? No te caigas, hijo de puta. ¡Hostia puta! Esto no me lo esperaba. Pues sí, tienes buenos reflejos, Mayor. Ya te digo, no sobreviviría sin ellos. Charles, eso era un Burav, ¿no? Un robot tunelador. Eso era, sí. Los Buravs perforan hasta los minerales. Me la comí. La palmaste.
Oh, no. No. Cuidado, hay un agujero. Lo veo. Ah. A resetear el Windows. Vale. Hay que buscar la forma de seguir, pero me cuesta imaginar cómo. Subiendo por la pared, ¿no? Esto no me lo esperaba. Pues sí, tienes buenos reflejos, Mayor. Ya te digo, no sobreviviría sin ellos. ¡Wow! ¿Eso te da también? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Pensaba que con el escudo te lo tanqueabas. Pero no. Entonces es una putísima mierda el escudo. The fucking shit. Joder. Otra vez tú. Cuidado, hay un agujero. Lo veo. Joder. Ah, matadme. No quiero vivir. Venga. Come on. Por la pared, ¿no? Oh. ¿Quieres? Tu puta madre. ¿Quieres saltar, tío? Esto no me lo esperaba. Pues sí, tienes buenos reflejos, Mayor. Ya te digo, no sobreviviría sin ellos. Charles, eso era un Buraz, ¿no? Un robot tunelador. Eso era, sí. Los Buravs perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles. La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del sistema solar. Muere, cabrón. Hostia. La que me ha metido en un momento. Camarada,
Cuidé con amor a esas poderosas maquinitas tan bien diseñadas. Y ahora, qué paradoja. Pero te han dado por culo. Los Burabs, nuestro mejor producto. Qué pena. ¿Sabías que no estaba permitido venderlos al extranjero, camarada? ¿Por qué estaba prohibido exportarlos? Porque son maquinaria avanzada para construir ciudades. Les dices dónde cavar y en un mes tienes un sistema completo de metro o cualquier tipo de túnel. Bueno, he dicho metro, pero los iban a usar en la luna para terraformar. Son alto secreto y su blindaje es más duro que el de un tanque. Placas APA, sin marcas, ciencia avanzada. ¿Trabajaste en los Burabs? Desde el primer día. Construí prácticamente todo lo que ves. Aquí no había mar artificial, campos, bosques ni nada. Por no hablar de los vagones, solo montaña. Ahora apenas hay nadie que recuerde cómo era esto. Y todo gracias a mis Burabs. Movimos montañas y construimos toda la infraestructura. Están destrozando lo que construyeron. No saben lo que hacen. La mente de una máquina es como la de un niño, ¿sabes? Necesita amor y cariño. O se pierde entre la confusión. Cariño. Poco... ¡Uepa! Esta es mi parada. Menudo viaje. What happened? Dibujitos. ¿Qué es eso? Empuñadura del sueco. Pero aquí no tengo máquina para mejorar. Vale. Láser. Menuda seguridad. Si lo han puesto es por algo. Por fuerza tiene que haber algo importante al otro lado. Muy cierto, camarada mayor. El centro de distribución que buscamos está al otro lado. Ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza. Debo atravesar un muro láser, con vida a poder ser. ¡Qué idea tan absurda, cielo! Es muy arriesgado. No, quédate conmigo. Te haré lo que quieras. Vulnerabilidades de los robots. Ayus. Se queden bloqueados en un bucle infinito. Ay, que seguimos investigando. No olvidéis apagarlos. Centro de las terminaciones nerviosas ubicado en el cóccix.
Los Rafiks no son como los demás y abrirlos está totalmente prohibido porque si no la retirada un especialista, su célula de energía puede detonar. Ok. Hace poco. Complejo. Ha incrementado la frecuencia de citas. Preso, tal, tal, tal. Estado mental psicológico conduce la siguiente a narcisismo. Sea un traidor calculador. Sus delitos obedecen únicamente factores traumáticos. El conocimiento recompensa las cadenas de la esclavitud. El chupesnito que es el mercurio. Ojito. Miladies. Dame protección contra el láser. ¡Qué rudo! Me dan temblores. Arrímame todo el polímero. No te dejes mangonear. No hay tiempo que perder. No le hagas caso, tío Ron. ¿Quieres separarnos? Quítate ese estúpido guante y quédate conmigo para siempre. Ya veo. ¿Quieres que me líe a golpes o que te destroce? ¿Me matarías por un estúpido guante, cariño? ¿Cómo sobrevivirás sin mí en este mundo cruel y violento? Fácilmente. Tampoco es que me estés ayudando mucho. Pero puedo fabricarte cosas de la nada, cariño. Necesito polímero y otros componentes. Méteme el polímero para que pueda darte placer. Tengo que coger esto. Vale, lo pillo. Te daré polímero y los componentes que quieras, pero instálame ya la protección láser. A tus órdenes, Semental. Mejor e iniciada. Relájate y disfruta, pero nunca dejes de decirme guarradas. Me voy a liar a puñetazos. Sí, sí. Castígame, amo. Me gustan los machos. Madre mía. Ay, qué puto asco. Sistema de defensa activado. Intenta atravesar el muro láser. Después de esa mierda, podría atravesar cualquier muro. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tu salud máxima. Salud máxima. Para adelante. Quedan 19. Pues tremendo mierdón. No, no puedo, no puedo. Helada. Nada, de momento se va a quedar así. A ver, ah, voy a hacerla, claro. Que ya es mi poder, pero... Ah, no, se mejora. Esto. Empuñadura. Empuñadura ergonómica. Faltan de estos. Biomateriales. Vale. F. No voy a gastar más.
Escape de gases. Aumento la cadencia de fuego, aumento de la precisión. De aplicar una capa de polímero químico especial a la hora cuando pasa por el cañón para otorgarle propiedades. Cosa pega bastante duro. Casi estiro la pata. De momento vamos a ir así. Let's go. Estoy como una rosa. La operación fue totalmente indolora. Bien, tienes que irte ahora mismo. Un tipo va por ti, está armado y lleva un guante polimérico experimental. Será el hombre de Sechenov. Larisa, ¿has hablado con él? Fue atacado por un Wrath. Lo llevamos a la enfermería y no podía dejar que se desbloquease sin más. Hubiera sido lo mejor. Nos habrías ahorrado un montón de problemas. Me das miedo cuando hablas así. Nos vemos en la salida. Voy enseguida, cielo. ¿Ser que no? Espero que no sea demasiado tarde. La esperanza es peligrosa. ¡Manos arriba! Víctor. ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? ¡Las manos en la nuca! ¡Víctor! ¿Quién coño eres? El mayor Nichaev de operaciones especiales. No responderé a más preguntas. Tú te vas a Chelomei. ¡Víctor, haz lo que dice! A Chelomei. Por supuesto, camarada mayor. Intrusión. ¿Qué? ¡Intrusión! ¡Alarma! ¡Oye, quieto! ¡Alarma! ¡Alerta roja! ¡Cierre el túnel! ¡Hostias! A ese no lo he visto. ¡Muere, cabrón! ¡Oh! ¡No! ¡Coño, ya! Bastante bien, dice. Tan pega una paliza. Ah, él. Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada Vela. Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo. Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez. ¿A comer los huevos o qué? ¿Ya? ¿Estamos? ¡Cojones!
Charles, ¿qué es ese abedul metido en un cristal en la sala de ahí abajo? ¿Es la famosa fuente de energía ABD4? Exactamente. El ABD4 abedul es una fuente de energía vegetal basada en polímeros. Se trata de un modelo experimental, el primer paso de nuestro plan para conquistar los planetas lejanos del sistema solar. ¡Están en las paredes! ¿No los oyes? ¡Correteando por ahí! ¡Estoy asustado! ¡Me dan mucho miedo! ¿Miedo de qué? ¿De los robots? ¡No! ¡Los robots te matan de forma rápida y sencilla! ¡Pero ella! La memoria polimérica residual se ha agotado, camarada mayor. Entendido. Hay algo matando gente aparte de los robots. ¿Pero qué? No sabría decirte, pero seguro que acabaremos descubriéndolo. ¿Entendido? Entonces, ¿tengo que llevarla siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable. No puedes meterla en la mochila con todo lo demás. Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua. ¿Como una explosión? No necesariamente, pero la vela dejaría de funcionar. O sea que tengo que llevarla así. Entendido. La vela es bastante resistente. Aunque la sueltes o la arrojes a propósito, no le pasará nada. Oh, mamá. Empiezan a correr más. Carchingo. ¿Eso qué era? A ver, eso no me fijo. Trabajadores. Tres.
Y topa. Parece la voz de Petrov. Espero que no tenga los sesos esparcidos por todo el suelo. Hostia. Hostia. Parece que hubo un fallo de contención en el taller de algas y se produjo una fuga de materiales experimentales. Eso nos viene bien. Que hacer algo. Esta es la luna, una especie de cerradura. Se abrirá cuando hayas introducido un recipiente de polvo lunar en cada orificio. A los empollones os encantan los cerrojos enrevesados, ¿eh? A buscar recipientes. Hostia. Pagadón. Ayer pasé por el archivo y todo estaba automatizado. Pronto no tendremos que trabajar, nos quedaremos sentados oyendo música. Escucha esta pieza. Los robots no saben asociarnos como nosotros. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Nosotros. Tengo uno. Es una canción rara, pero me gusta la voz de la chica. ¿Es una radio del futuro? Eso es, sí.
El profesor Lebedev de la Academia de las Consecuencias ha desarrollado un algoritmo no lineal, basado en los principios de la matemática cuántica no conmutativa. ¿Con quién estabas hablando? Perdona, te lo explicaré para que lo entiendas. La Academia de las Consecuencias ha encontrado una forma de calcular las... Trobaré mítemes. Ahí está. ¿Puedo fabricar? Ahí estás, cariño. Te he echado de menos. Recursos insuficientes. Ni pensarlo. Me gusta cuando te enfadas. Sí, sí, riñeme, castígame. He sido mala y he colgado a otro asqueroso. ¿Qué? ¿Has vuelto a matar a alguien? Monstruo. Es que llevas tiempo sin entrar en mí, tía Rom. Estaba muy solita. ¿Te gusta, cariño? Está muy bien, de verdad. Por favor, ¿puedes no matar a nadie más? A veces no puedo evitarlo. Buen horror. Vale, al menos inténtalo, ¿vale? Ay, qué puta locura. Que te ocupan un fucking hueco cada una. Let's go. ¿Para qué necesita Petrov una reparadora? ¿Por qué quiere controlar a Nora, ese perturbado? ¿Y para qué necesita armas si tiene robots? El traidor se dio cuenta de que los empleados plantarían cara a los robots hostiles y de que los soldados que defienden la instalación intentarían conseguir armas más poderosas. Tendrá miedo de que alguien lo encuentre y lo ejecute como el pedazo de mierda traicionera que es. Bien podría ser. De todas formas, Petrov no pudo hacerse con ninguna reparadora. Sí. Ya tengo otro. Ya tienes todos, perro. Ya. Creo que ha funcionado. ¿Dónde cojones está? ¿Ha visto? Hostia. Demasiado rápido, ¿no, perro? Y ahora más encerrado.
Oh. Este sitio. Visita como preparadora Nora y no olvides aprender habilidades activas y mejorar tus armas. De una forma más fácil posible. Tiene el nombre de Sechenov escrito por todas partes. ¿Dónde estamos? Es el archivo de semillas, el corazón del complejo Babilov. Aquí se almacenan muestras de toda clase de plantas para poder cultivarlas en Marte y en la Luna. Estos experimentos asombrosos podrían perderse para siempre. Acceso permitido. De momento voy a aumentar eso. Vale. Y estoy a cero. Vamos a ver fabricación. ¿Qué es eso del zorro? Eso es insuficiente. ¿Lo que me lo da? Los bichitos. Ah, o sea, todo. Y de estos tengo. No, no tengo tampoco. ¿Esto qué me lo da? También los robóticos. Vale, pues vamos a ver si. Epa, vamos a guardar. Bien esto. Bastantes cositas. Y esto no tiene una linterna o algo. Sí que están carbonizados, Mayor. Cállate, Charles. No hay tiempo para esto. Advertencia. Anomalía del microclima detectada en el banco de semillas. Integridad del contenedor de muestras comprometida. Coño, qué susto. Musicote.
va a ser, mayor? ¿Armas? Oh. Hostia. Fuck you, man. Si te metí un tira con todo el jepeto. The fuck is. Chupa los cojones. What the fuck? Caracho. Ahí va, me equivoco. Uf.
¡No! ¡Puta madre! ¿Por qué bajas? Vaya. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas? Armas a montón. Recursos insuficientes. Pero he conseguido otro arma. Bueno, no mejora. A ver. Ah, esto. Esto era utilizador electromagnético. Nada. Esto todavía no tengo. 75 y 128. Fuck. Armas de energía, armas de fuego y armas cuerpo a cuerpo con cabeza para emplear tus recursos de forma eficaz. ¿Tú sabes que te puedes agarrar? No puede ser. ¿Dónde pides? Coño, le he dado pero para atrás. Te he visto, bro. Oh shit. Chupapinga. Jesús.
Lucecita. Hostia, tienen bastantes tipos de cerraduras, está guapo. ¿Está dónde? Vale. Pues para volver a subir ahí. Alzo. ¿De dónde coño suena, tío? Electrogenerador. Ven aquí, campeón. ¡Oh! No, no, no. Era broma, era broma, era broma. Era broma, era broma, era broma.
Era broma, era broma. Era bromita, era bromita, era bromita, era bromita. Era broma, bro. ¿Qué pasa, Morci? ¡Oh! Bueno, estoy comiendo todas las putísimas... ¡Hola, chaval! Misión. Guardamos y lo dejamos por aquí. Sí. Sí, está aquí on fire. Bueno, lo voy a dejar por aquí porque si no, no me va a dar tiempo hasta el siguiente punto de guardado. No sé lo que le quedará. Así que nada. Bueno, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima.